Okay, guys, can you hear me? Hello, good evening, everyone. Can you hear me? Hello. Good evening, teacher. Hi, good evening, Patricia. Teacher, I hear you. Okay, perfect. So I guess everything is working well. So let's start with the class that corresponds for tonight's session. Give me just one moment. I'm gonna share my screen. Okay, give me just one moment. Okay, guys. Apologies. The thing is, I was receiving a message here in the Zoom in the set menu. So, and that's why I was trying to fix it as soon as possible. Look at this section. Okay, remember we have been working section number four, so it's suppose that I'm gonna be finishing section number four in the next week. So we're gonna move on to section number five. Also, we're going to complete the final test. What I want you to do right now is to take a look of the announcement that appear here in the model, because this is new for you probably. Okay, we receive a message that it says that this course is gonna end in 2 weeks. So that's mean gonna end in May 16, but it's not. Okay, I just want to clarify this situation. Bye. Supuestamente en el módulo nosotros recibimos este mensaje aquí que dice que este módulo acaba en 2 semanas, lo cual no es correcto. Sí, y quería mostrarles esta información para aclarar esta situación. Dice que finalizamos el 16 de mayo, pero realmente nosotros no finalizamos el 16 de mayo. Creo que incluso ustedes recibieron una notificación. El día de hoy, si no me equivoco, sí, el día de hoy fue que recibieron una notificación que les explicaba incluso la parte de por qué tenemos clase hoy día viernes y el próximo viernes, que en este caso sería por el 10 de mayo. Tenemos clase hoy día viernes por ser primero y tenemos clase el siguiente viernes por el viernes 10 de mayo como reposición. Significa que nosotros no estaríamos finalizando el 16 como se propone pues en el mensaje de este curso, que sería un día martes. Aclaro esto para que no nos vaya a pasar de que no hemos completado los ejercicios para la próxima semana y digamos pues, que teníamos tiempo o que no se nos había mostrado un mensaje que realmente finalizaba el 16 de mayo, lo cual es correcto, pero es una información que no se maneja de esta manera. Eso simplemente pues, fue un mensaje automático que se envía en cada módulo. Y la fecha de finalización correcta es el viernes 12. Viernes 12 de mayo. Esa es la fecha exacta. Significa que nosotros para el viernes 11 deberíamos haber terminado todas las secciones. Incluyendo el examen final y el día 12, el día 11 nosotros tenemos que finalizar la plataforma sí o sí, a más tardar, ¿verdad? Si lo pueden finalizar antes, mejor. Pero el día 11, fecha límite, y el día 12 nosotros estaríamos haciendo un pequeño repaso de todo lo que nosotros hemos estado trabajando durante el curso y vamos a ver parte de lo que es
el examen final como un review de los contenidos que incluye ese examen. Sí, hago esa aclaración, ¿verdad? Para que no vayan a haber malos entendidos luego. ¿Sí? ¿Quedamos? ¿Thumbs up? ¿Yes? ¿No? So, do you have any question at this moment? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No hay Claro, problema? teacher. Bah, excelente, estamos. Bien, so, let, now move on to section number four, because this is the part where we are working. So we have been discussing a little bit how to use simple past. We have been discussing how to form sentences using simple past verbs, using regular verbs and irregular verbs too. So, and yesterday we did a role play. We practiced a conversation, I remember, that it was about two people using yes, no question. We also discussed in previous classes how to create yes, no questions. I guess it's not working, this browser. Okay, let's wait till church. Okay, but the thing is that we know how to form, in this case, sentences using affirmative form, using negative form, using interrogative form, just no questions. And now we're going to move on to the last part of this. Give me just 1 second. I'm gonna check this again because it's not working. Looks like checking, but it's not. Okay, that's better, I guess. Okay, so much better. This is the video we were discussing yesterday. It was about just now questions, right? So now tonight we're going to move on to this part, because here we're going to discuss, we're going to learn some vocabulary related to summer activities. Okay. Básicamente, ya el tema de ahora va enfocado más que todo a aprender vocabulario sobre actividades de verano. So, we're going to watch this video. We are going to practice this vocabulary. And also, we're going to include some exercises that you have to complete. Let's watch the video first, then let's have a discussion, and then let's move on to the activities. Pay attention, please. Como que está costando ahora. Okay, let me share the sound. Okay, pay attention. Hi everyone. In this class, you'll learn vocabulary for discussing summer activities. Let's listen and practice. Summer activities. Go hiking. Go swimming. Have fun. Have a picnic. Meet new people. Meet old friends. Play tennis. Play volleyball. See a movie. See a play. Take a class. Take pictures. Now, let's put these vocabulary words into practice. I would like for you to put these vocabulary words into practice by combining them with these verbs. Go, have, meet, play, see, take. For example, you can go hiking, you can go swimming. After that, I would like for you to think about the last time that you went to the movies, for example, and share your experience. Whenever you have finished, share your work in our discussion forums. Okay, so there we have the vocabulary, right? This is summer activities. There are some things that we need to keep in mind when using this kind of activities. So, and that is the verbs that we're going to use in each one.
So, because not all of the verbs that we have here apply for these activities. So not all of the verbs refers or have the action related to these activities. Okay, for instance, we have the example there that it says go hiking, go swimming. Okay, these kind of activities is like, because we're going to visit place where we're going to practice this. So probably in case of swimming, it's gonna be a pool, it's gonna be the beach. So hiking, it's gonna be in a mountain or something like that. If we use have, so it's gonna be used for a different purpose. For instance, have fun. I guess we were having the same problem that last time. Vale, vamos, me parece que vamos a tener un problema que la clase anterior, pero como ahora ya sabemos cómo solucionarlo, solo voy a activar los datos por acá y vamos a continuar con la videoconferencia. Dice que no sé, seguramente debe ser la zona que esté fallando. Voy a reportar mañana esos problemas de internet que me genera muchos cortes en las videoconferencias. Denme un segundito, solamente voy a cambiar la red. Vale, muy bien. Creo que irá mejor ahora. Solo confírmenme si me escuchan bien. ¿Se escuchará cortado? ¿Sí? ¿No? Por favor. Se escucha bien, teacher. Se escucha bien. Vale, excelente. Okay, let's continue with things that we're discussing, what's related to the use of the vocabulary. And I was telling you that in case of this kind of activity, going to depend on well, the verbs, the activity is going to depend the verbs that we're going to use because not all of them apply for each one. They have their own ones. If we're going to refer, for instance, well, we say fun. Okay, so how we say that we're gonna that we're going to do this activity? So we're using have, using the verb have fun. For instance, if we use played, so that means that we're going to do the activity. The and in both me doing something, okay. So in this case, playing. So, but what I'm going to play it. Usually, play it is used when we refer to team games. So, for instance, we can say, let's play soccer, let's play volleyball, let's play tennis. So, using play for refer to something that I'm involved. There you have these words, these phrases. Try to look for the Spanish meaning because we're going to use it in the following activities. Just practice the pronunciation for each word. Gonna say the word, no, gonna be better. I'm gonna play this video again. And try to repeat the correct pronunciation of these words, okay? Do it, but do not open your microphone, okay? Do it by your own. Okay, there you have the pronunciation for each word. I hope you practice the correct pronunciation of these words, okay, of this vocabulary. Let's move on to the next one, to the next lesson objective. Remember, almost at the end, we're gonna find reading activities, okay?
So in this one, it says that by the end of this class, you will develop skills in reading four main ideas and details. Do you remember the technique that we use when we're looking for main ideas? ¿Recuerdan la técnica? Les he mostrado dos técnicas, ¿sí? Pero recuerdan la técnica en la que nosotros buscamos en textos ideas principales. ¿Recuerdan cómo se llama? Les hago memoria. Estoy hablando de el uso del scanning y del skimming. ¿Cuándo utilizamos X técnica para hablar sobre ideas principales? ¿Cuál de las dos se usa para ese propósito? Scanning. ¿Cuál? ¿Scanning o skimming? Patricia, no le escuché. Scanning. Scanning, ok. Es para buscar como las frases o fechas específico, algo específico. Bien, correcto, correcto. Ahí está la clave. Y cuando hablamos de ideas principales, o sea, de tener una idea general de algo, ¿cuál utilizamos? Skimming, correcto. La diferencia entre ambas, ya lo decía Claudia, por aquí, el scanning es para buscar información precisa, buscar nombres, buscar fechas, buscar datos que están ahí escondidos en un texto y simplemente nosotros vamos a hacer una especie de lectura rápida entre leer y no leer, buscando esa información. Pero la otra técnica que nosotros utilizamos, que no es para detalles, sino que es para buscar o comprender sobre qué va a tratar un texto. Cuando nosotros aplicamos la técnica del skimming, nosotros simplemente, esto lo comenté en su momento, leemos las primeras líneas, que es prácticamente la introducción, y las últimas líneas, que es la conclusión, para comprender en sí sobre qué va a ir el texto. Usualmente, cuando leemos un ensayo, cuando leemos un libro, tenemos esas líneas principales que explican básicamente o introducen el texto a su idea general. Y de igual forma, las últimas líneas concluyen la idea de lo que se está hablando. Con esas dos formas de investigar la información, nosotros podemos tener las ideas principales o la idea principal de lo que va a tratar el texto. Aquí sí es necesario comprender el texto porque nosotros necesitamos hacer una lectura de esos. Y en el caso del scanning es diferente. Aquí no, en el scanning no se necesita comprender el texto. Simplemente encontrar la información que se solicita. ¿Sí? Esa es la diferencia entre ambos. Así que cuando hablemos de detalles, estamos hablando de scanning. Y cuando hablemos de ideas principales, estamos hablando de skimming. ¿Ok? So let's move on to the activity. So we're going to have a reading part. The reading, it says weekend stories, okay? Pay attention to each one. Then you're gonna practice reading too. So pay attention. So and pay carefully attention to the pronunciation. If there are some words that you do not manage, so try to pay carefully attention to that pronunciation, okay? So let's play this video. No se escucha, teacher. Ok, apologies. Creo que es porque no he compartido. Ah, es que como se me reinició. Dame un segundo. Ahorita mismo solucionamos eso. Aquí. Listo. La pantalla sí la ven, ¿verdad? Ahorita no, está en negro. Está en negro. Oh. Un segundo. ¿Se ven? Voy a reproducirlo. Si no se ve, me lo hacen saber. Hi, everyone. In this class, you'll develop skills in reading for main ideas and details. We'll do this by reading an article titled Weekend Stories. Weekend Stories. Kelly.
I had a great weekend. I went to my best friend Helen's wedding. She got married at home. All her friends and family went. She looked fantastic. She wore a beautiful dress. After the ceremony, her parents served a wonderful meal. I'm really happy for her, and I really like her husband. Robert. I had an awful weekend. My friends and I went to a rock concert. I had a terrible time. It took 3 hours to drive there. I didn't like the music at all. And after the concert ended, our car broke down. I called my parents and they came and got us. We finally got home at 10 this morning. I am so tired. Aaron. I had an interesting weekend. I went camping for the first time. My friends took me. We left on Saturday and drove to the campsite. First, we put up the tent. Then we built a fire, cooked dinner, and told stories. We got up early on Sunday and went fishing. I caught a fish. I didn't really like camping, but I learned a lot. Okay, so let's practice. Family went. Reading using these three different texts. And then after this reading part, we're going to complete an activity. It's going to be in person. Okay, you're going to work in breakout rooms. But I need volunteers. I don't know if there is any volunteer who wants to read the first paragraph. Volunteers. Now volunteers. No volunteers. Okay, Patricia. Okay, wonderful. Okay, Patricia. Read the Kelly's part. Okay. I had a great weekend. I went to my best friend Helen's wedding. She got married at home. All her friends and family went. She looked fantastic. She wore a beautiful dress. After the ceremony, her parents served a wonderful meal. I'm really happy for her, and I really like her husband. Okay, good. Just be careful with the verbs that end in ed. El día de ayer, si no me equivoco, antier, no estoy muy seguro. Recuerden lo de la pronunciación de las palabras en pasado que terminan en ed. Solamente hay tres formas, con el it, con la t y con la d, ¿sí? En este caso, como terminan en d y v, se pronunciaba con d, ¿sí? Porque es un voiceless. ¿Recuerdan eso? Served. ¿Recuerdan la pronunciación? ¿Sí? Del t y del d. Suena gracioso, pero esa es la pronunciación fonética, el t y el d. ¿Okay? Ah, y estaba la otra que era el it, ¿sí? El it. It en it, ¿ok? Solamente ese detallito para que lo pongan en práctica todos, ¿sí? De ahí por lo demás, excelente, maravilloso, ¿sí? Toda la pronunciación que utilizó, pues estaba correcta. Bien, ¿otro voluntario? Robert. Who's going to read Robert part? Any volunteer? Vamos, no tenga miedo de leer este pequeño texto, ¿sí? Simplemente es para que practiquemos un poco. No es nada del otro mundo. Si nos equivocamos, equivoquémonos y aquí aprendemos, ¿sí? Hola. ¿No hay voluntarios? Hola. ¿Sí están por acá? Solo, ¿cuántos habemos conectados? Alejandra estará por ahí. Eduardo, Eleazar, Fátima, José.
Yulisa. Yo lo puedo leer, teacher. Bueno, de acuerdo. Veo que estamos conectados alrededor de 9. Vale, gracias, Alejandra. Está bien. Este, lea el segundo texto, por favor. I had an awful weekend. My friend and I went to a rock concert. I had a terrible time to look three or to drive three. No, there. I didn't like the music at all. And after the concert, and, no sé cómo se pronuncia. And, está correcto, and. And our car broke down. I called my parents and they came and got used. We finally got home at 10. This morning, I am so tired. Ok, perfecto. Solamente esta palabrita, no sé si ve mi cursor, pero esta es us, ¿sí? Us. Us, con una especie de O, us, ¿sí? De ahí problemas, sí. Excelente. Vale, muy bien. ¿Alguien que lea la parte de Erin? ¿Un voluntario o voluntaria? Otro voluntario, solo un voluntario más. Y terminamos este ejercicio y podemos pasar ya a la parte práctica. Yulisa, ok, Yulisa. Ok. I had an interesting weekend. I went camping for the first time. My friends took me. We left on Saturday and drove to the campsite. First, we put out the tent. Then we built a fire, cooked dinner, and told stories. No sé si es así. Sí, stories. We go out early on Sunday and went fishing. I caught a fish and didn't really like camping, but I learned a lot. Okay, good, excellent. Just la palabra learned con esa D al final, learned. Y creo que la otra era, solo esa era. Sí. Ah, aquí, esta es tent, es de como de tienda de campaña, tienda de campo, las ¿cómo se llama? Sí, ¿verdad? Tiendas de campaña, ese es el nombre correcto. ¿Hola? Sí, no, como canopy. Ajá, como un can, ajá, sí, correcto. Como canopy es la tiendita que se arma, ¿verdad? Cuando vamos a acampar. Se ha olvidado, no sé si es tienda de campaña. Se me olvida el nombre. Okay, so we're going to move on to the practice time. So we're gonna have a practice time. So, and this is going to be in pairs. And we're going to take this as a base for our activity. Vamos a tomar como base estos textos que están aquí para nuestra actividad. Lo que van a hacer ustedes es en parejas. Cada uno va a contar lo que hizo la semana pasada. Para contar eso, nosotros vamos a hacer uso del pasado simple. Si ven, todos los textos, los tres textos que están aquí, están escritos en pasado simple, ¿sí? Porque están contando algo que ya ocurrió. Por eso, la actividad consiste en elaborar un texto, o sea, ustedes van a elaborar un texto propio contando lo que hicieron el fin de semana pasado, ¿sí? Una vez lo terminemos, traten que sea como, quizás como mínimo del tamaño de estos que tenemos aquí. Ustedes pueden extenderlo si gustan, o sea, no hay restricciones, pero no lo presentemos en dos, tres oraciones, sino que hagámoslo algo un poco más creativo, más extenso, como lo vemos aquí en pantalla. Y luego compartimos esa información con nuestro compañero. Cada uno va a leer
qué es lo que hizo la semana pasada. O sea, so we're going to have a discussion time. Van a tener unos 6 minutitos para elaborar su texto y después de los 6 minutitos se comparten la información. ¿Ok? Una vez hayamos hecho esa parte, regresamos al lobby, a la videoconferencia principal y continuamos con el siguiente ejercicio. Ah, antes de continuar, perdón, vamos a tener 2-3 participaciones. Va a ser aleatorio, ¿sí? Y luego continuamos con el siguiente ejercicio. Así, ese sería el orden correcto. Así que trabajemos en eso. Tómenle una captura ahorita, si gustan, para que no se les vaya a perder los textos luego. Y si no, búsquenlo en la plataforma de inglés corporativo. Estos textos se encuentran en el último video de la sección 4. Es el último apartado. Si no, tomen una captura ahorita y vamos a trabajar. Voy a crear ahorita los breakout rooms. Esto va a ser aleatorio. Si hay alguien que no pueda participar ahorita, escríbanlo en el chat, por favor, porque así nos lo asignamos en los grupos. Ok, gracias por informar, Fatima. Los demás, creo que estamos bien, ¿verdad? Breakout rooms. Muy bien, vamos a trabajar. Acepten la invitación, por favor. Por ahí se las compartí. Hello, Alejandra. Hola, Eliezer. Hola, hola. ¿Qué tal? Bien, ¿y usted? Bien, bien también. Aquí nos vamos a inspirar ahorita en inglés. Ah, cabal. Yo ya medio lo hice, ya no sé qué más poner. ¿De verdad? Sí. Yo medio aquí lo estaba comenzando también. Solo unas como 2 líneas llevo por apenas. Y terminó mi fin de semana. No, y lo más chistoso que yo estuve trabajando y yo voy a decir que salí. Ah, cabal. Ahí ahorita me estoy inventando una buena historia. Que se sienta interesante. No, ahí... Se van a inspirar todos los compañeros. Me van a poner sentimentales. Quisiera estar ese fin de semana, van a decir. Estuvo bueno. Bueno, a ver cómo. Sí, así es. Estamos 4, ¿verdad? No, solo somos 3. El otro es de inglés corporativo. Ok. ¿Cómo vamos a empezar? Digamos, yo ahorita lo que he escrito, digamos, weekend I went to the beach with my family. ¿Qué es como quiere decir que digamos, fui con mi familia a la playa, comimos y nos bañamos? Solamente eso. He escrito. Dígame usted. Yo puse last weekend I went with my friends for dinner and I went pero es que ahí me sale on, no sé cómo ponerlo porque es como y también fui a una excursión, pero no sé cómo ponerlo. No sé si va and went and excursion, no sé cómo se dice excursión. Excursion. Pero with my mom. ¿Mande? Sí, sí. With my mom and my son.
We went to some waterfalls and to the beach. Que quiero decir que fue una excursión a unas cascadas, waterfalls, y luego a la playa. Sí. Y ahí terminó. Ahorita aquí medio estaba descifrando también. Creo que eso lo vamos a escribir, ¿verdad? Ajá. Lo podemos compartir en el chat de aquí de la plataforma. Si gustas, puedes escribir tu párrafo ahí en la onda de mensajes y yo la escribo y yo te voy a escribir, digamos, mi salida. Y ahí la estamos como arreglando. Hacemos un diálogo, intercambiamos, ¿te parece? Sí. Sí, también creo que está el compañero ahí, que vean. Sí, José. Hola, José. Hola, hola. Hola, José. Por aquí escuchándolas. José, dime, ¿qué piensas tú? No, está bien, me parece la idea. Solo sería quizás ordenarnos cómo es el orden, ¿verdad? No sé si empiezas tú comentando con la compañera, con Alejandra, y luego una pregunta. O sea que una conversación es la que vamos a hacer, porque yo le entendí que era un párrafo cada uno. Bueno, creía que deberíamos prepararnos para ambas, pero no la entendí muy bien de igual manera. Si es un párrafo, bueno, tengámoslo listo y lo pegamos en el chat, pero si nos pone a conversar, creo que sí, iniciaríamos primero alguien o iniciamos Eleazar y con mi persona y luego vamos a ir a ti, Marín. Preguntamos ahí con una pregunta en you Alejandra o en you Eliezer. ¿Sí? Cabal, correcto, podemos agregar eso como preguntándonos así entre todos. Uh-huh. Podemos decir en you Eliezer, how was your weekend? ¿Cómo estuvo tu fin de semana? ¿Sí? Correcto. Papi, si gusta, escribámoslo aquí en el chat para así copiarlo y ahí ya saber, digamos, el diálogo. Ok. ¿Les parece, sí? Sí. Sí. Ok, manos a la obra.
Bien. Pero no sé cómo la cosa. Ya jugamos fútbol. Hola, hola. ¿Cómo vamos? No voy a estar de escribir rápido. Haciendo la historia, Ticha. Excelente, excelente. ¿Y la historia era individual o una historia cada uno? Era individual, sí, es una historia cada uno y cada uno iba a contar. Y nosotros una historia. Iba a contar al otro. Nosotros estamos mejor, así compartimos todo. Ah, vaya, excelente. No, si han incluido pues esta información así, no hay problema. Si la han unido toda, pues no hay ningún problema. Uno de ustedes que lo lea. ¿Sí? Sí, eso no quita que no esté bien, así que no se preocupe. Ah, ok, gracias. Bueno, vamos a regresar al lobby. Yo creo que ya terminamos, ¿verdad? ¿O les hará falta algún par de minutitos? Un pedacito. Va, está bien. Entonces, voy a regresar yo al lobby y les voy a dar unos 2 minutitos más para que lo complete. Ok, gracias. Vicky, ¿cómo está? Hola, Fátima, Sandra, ¿qué tal?
Hola. Hi, teacher. Hi, hi. Okay, Alejandra, do you complete the activity, right? You're ready to share the study. ¿Lo vamos a hacer en equipo como conversación o solo en párrafo? Lo pueden hacer en párrafos. La idea original era que ustedes crearan su propio párrafo y contaran qué es lo que hicieron el fin de semana. Esa era la idea principal. ¿Sí? Vaya, está bien. Bye, excelente. So let's start with volunteers. I want to listen everybody here to tell me what are your studies about the past weekend, okay? So who's going to start first? ¿Quién va a iniciar primero? ¿Voluntarios o voluntarias? Okay, Alejandra, excelente. Muy bien. Okay, go ahead. Okay. Last weekend, I went out with my friend for dinner, and I went on an excursion with my mom and my son. We went to some waterfalls and then to the beach. I had a lot of fun, but the heart was terrible. The hair was terrible. Oh, I just pay attention to the last part. Why you said it was terrible, the tour? ¿Por qué fue tan malo? No se soportaba, estaba insoportable el calor. Oh, yeah, okay. That's the reason why. Okay, sí. Good. So, let's continue with good, excellent job, Alejandra. So let's continue with someone else. I want any other volunteer. Eliasa, good. Go ahead. Last weekend, went to the beach with my family. We ate, we bathed. I was a lot of fun because we were united. Okay, good. Excellent. Perfect. Anyone else? ¿Otro voluntario? Todos vamos a participar, ¿sí? Teacher, yo, pero okay. Lo hice sola porque acabo de llegar a la casa. Okay, good. Go ahead. I had a wonderful weekend. My mom had a birthday as my family. My mom had a lot of fun, and we then. Okay, good, excellent. No, it was good. Okay, so anyone else? Creo que había un... Okay, Jose, go ahead. Okay, my last weekend I went trip to Guatemala, and visited two places, Petapa World and Aurora. So I had a great time. It was a long trip, but very funny. Mm-hmm. It was a trip I will repeat again. Oh, okay, good, excellent, good. Okay, anyone else? ¿Alguien más tenemos por aquí? Nos hacen falta. Había un grupo, creo que lo había hecho unido. No sé si quién lo va a compartir. Hola, hola. Hola. Vicky, usted no ha participado. Eduardo. Sí, lo hicimos juntos, teacher, pero no tengo yo la... Lo estuvimos... construyendo entre los tres, pero yo ahorita no lo tengo. Sería bueno. Vicky, tal vez. ¿Quién? Ajá. Ayúdeme, por favor, ahí a identificar quién lo tiene. Mi teacher. Va, excelente, entonces. Lea.
Last weekend, we went to the beach and we played soccer. After ate seafood and drank lemon. After we swim on the pool, they we eat fish and fish. We sleep in the hotel. Next day, we return to home. Okay. That's all, right? Okay, good. Excellent job, guys. You did a good job. You use most sentences were written in past, so that was good. And okay, we had complete, you know, the section number four. So we're ready to start the section number five this coming Monday. Recuerden que esta próxima semana sería la última semana de clases, por lo cual les invito a conectarse a las 4 videoconferencias que vamos a tener. Recuerden el día miércoles, que es el Día de las Madres, Mother's Day, no vamos a tener clase, lo que significa que el próximo viernes vamos a recuperar esa clase para que finalicemos ya con las 16 videoconferencias, 16 sesiones que tenemos para este curso. Ya solo nos quedan 4, ¿sí? 4 sesiones y terminamos este curso. Traten, por favor, de completar los ejercicios de la plataforma. Recuerden que es requisito indispensable obtener el 80% de calificación en todos los ejercicios, incluyendo ejercicios de las secciones, este examen de medio curso y el examen final, ¿sí? Con eso nosotros obtenemos, si lo completamos todo, 100%. Yo esperaría pues que todos lográsemos el 100%, es lo sería lo ideal. Sin embargo, pues con el 80% ya nos damos por satisfechos y ustedes pueden optar por el siguiente curso, ¿ok? So, solamente hacer ese recordatorio and see you this coming Monday again, ¿ok? See you. Bye-bye. And have a nice night, guys. Thank you, teacher. Bye, teacher. Thank you, teacher. Bye-bye. Bye, teacher. Later.